Amigos de Boxeo No Code Informe, estamos aquí con Alberto el Alacrán Ruiz. El día de hoy no saliste favorecido aquí en el Salón Marbet, en la función de Chiquita Boxing. Sin embargo, demostraste que eres un gran guerrero y te levantaste de la lona 3 veces para terminar toda la ruta de 8 asaltos en la división de peso ligero. ¿Cuál es el balance de este resultado que tuviste que no fue favorecido hoy? No, pues creo que, como platicaba hace rato, no hay que confiarnos. Me subí un poquito confiado en los primeros rounds, lo dejamos trabajar, entrar. Pues empezó a agarrar, creo que entramos muy fríos. Me sentí un poco frío, pues no me alcanzó el tiempo. Y las caídas son las que cuentan mucho. Entonces, vamos a ver qué fue lo que falló, levantar mal las manos, corregir detalles. Entonces, vamos a trabajar más duro para que podamos hacer una buena defensa. Quizá también ganar un poco más de peso para que no haya esa diferencia a lo mejor en cuanto a tonelaje el día de la pelea. Sí, la verdad creo que anteriormente hicimos unas malas preparaciones, deshidratarnos, cuestiones así. Entonces creo que ahorita vamos a trabajar con la preparadora, con el nutriólogo para poder recuperar un poquito en la masa muscular y pues estar en peso. Oye, Humberto, la Chiquita González y Chiquita Boxing te han apoyado y seguramente te van a seguir apoyando en tu carrera. Quizá hacer algún compromiso para mostrar mejores argumentos boxísticos el siguiente año y defender ese título que tienes latino del WBC, que pocos tienen también en su carrera. No, claro, ellos han confiado en mí. Llevamos casi 4 años trabajando con ellos y nos han dado esa confianza de poder trabajar con ellos más tiempo. Entonces vamos a corregir los detalles, a platicar con ellos qué es lo que viene este año para poder culminar bien. Eres un gran boxeador también, eres un gran policía. Has sido reconocido por Omar Hafush también, sí, que es el titular de la policía aquí en la Ciudad de México. ¿Qué viene también en cuanto a lo laboral en el aspecto de la policía? Sabemos que podemos crecer laboralmente dentro del deporte, dar una buena imagen, porque pues, el policía no está muy bien visto siempre, pero creo que de este lado del deporte lo vamos a hacer. He tenido ascensos también, entonces creo que hay que trabajar más fuerte, y no solo por los ascensos, sino por hacer quedar bien a mi corporación, que me ha dado todo el apoyo completo, y pues con mi gente principalmente, que aquí están. Y gracias a ustedes que también están siempre con nosotros. ¿Cuándo regresar otra vez al cuadrilátero, Alacrán? Finales de febrero, principios de marzo vamos a regresar y a defender el campeonato. Oye, ¿te gustaría a lo mejor tener una pelea de revancha con Bernal o ya mirar por otro lado? Posiblemente sí. Ahorita mi mira está en defender mi campeonato. Estábamos en busca de otro, pero bueno, ahorita vamos a dejar de lado un poquito las revanchas. Entonces vamos a lo que sigue. Oye, vemos los estragos de la guerra que tuviste. Aún sigue sangrando de la nariz. Los doctores ya te revisaron. Ya. ¿Qué te dicen? No, está bien, es parte de él, No, ya tenía muchísimo que no me sangraba la nariz. Siempre golpeó, sentí en la parte del tabique que me tronó, pero no pasa nada. Son gajes del oficio, como decimos, que vamos a recuperarnos de esta. Pues de verdad que solamente me queda felicitarte por esta guerra, porque la afición necesita de estas peleas para que siga creyendo en el boxeo. Te agradezco mucho tus palabras para Boxeo No Code. No, gracias a ustedes por la confianza y vamos a seguir ahí la gran para rato. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra tu amiga Carla Pulido.